emisión de votos, seguro, ante General La Madrid, no tanto quizás por las cifras, sino por las características del partido frente a un adversario limitado y que hoy comparte un presente parecido al de Eterna. Sí, realmente, sobre todo porque, como dijimos en la transmisión, el momento más importante de Temperley, allá cuando en los 8 minutos se quedaba con un hombre más por el resto del partido y manejaba el fútbol y las situaciones, uno imaginaba un Temperley más agresivo, con un gol en contra de López comenzaba a caer derrotado. Cuando en el segundo tiempo remontó, empató y tuvo tres situaciones claras, dos de ellas se los pide Luis López, el goleador, para ponerse en ventaja en una contra realmente muy increíble e ingenua del defensor de Temperley, se escapó Viqueira y puso el segundo para la Madrid. Y más allá de lo que aconteció, el equipo sigue mostrando las fallas repetidas, problemas defensivos, falta en la creación del juego, algunos hombres que realmente están por debajo de su nivel individual y un nivel colectivo que también preocupa, ya que fue la cuarta derrota consecutiva como visitante y más allá de los éxitos como local, el equipo no termina de redondear, de consolidar una imagen. Para que cierre Carlos Bosse, simplemente la pregunta que dejo en la incógnita, ¿por qué es Real? No es un jugador que esté dentro de los tres cambios posibles de Chaucha Bianco en un partido, más teniendo en cuenta que viene a hacer un golazo en la victoria del último lunes en el Berenguer. Una de las preguntas que nos hacemos todos, como siempre, y es habitual en todo por Temperley, con las notas de Alejo García y la cámara del Bio Billy Herrera, los testimonios de los protagonistas celestes en el vestuario de Devoto.